Te esfuerzas en el gimnasio o en casa, pero no ves los resultados que deseas. ¿Y si te digo que la clave está en tu dieta? Hoy te revelo los 10 alimentos secretos más ricos en proteína que transformarán tu cuerpo y acelerarán tus ganancias musculares. Quédate hasta el final porque el alimento número 7 te va a explotar la cabeza, y descubre cómo maximizar tu esfuerzo y lograr resultados increíbles. Bienvenidos a Vida Pura Fitness. Vamos a por esos músculos. El primer alimento en nuestra lista es el poderoso pescado azul. ¿Sabías que puede ser tu mejor aliado para ganar masa muscular? El pescado azul es una fuente impresionante de proteínas de alta calidad. Cada 100 gramos de pescado azul te aporta entre 20 y 25 gramos de proteína pura, esencial para la síntesis de proteínas musculares. Pero eso no es todo. Este superalimento también es rico en ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina, acelerando la recuperación muscular y potenciando tu crecimiento muscular. Para conservar todos sus nutrientes, lo mejor es cocinar el pescado azul de manera rápida. Utiliza la plancha o la freidora de aire para mantener su jugosidad y evitar el enranciamiento. Un delicioso plato de salmón con verduras, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poco de arroz es una opción perfecta y saludable. Incluye pescado azul en tu dieta y siente cómo tus músculos crecen más fuertes y grandes. Pruébalo y verás la diferencia. Alimento 2. Claras de huevo. Nuestro segundo alimento es una verdadera joya para cualquier persona que busque ganar masa muscular, las claras de huevo. Las claras de huevo son una de las mejores fuentes de proteína que puedes encontrar. Con 11 gramos de proteína por cada 100 gramos, y con solo 40 calorías, son perfectas para aumentar tu ingesta de proteína sin sumar muchas calorías a tu dieta. Además, las claras de huevo tienen el aminograma más completo y la mejor biodisponibilidad, lo que significa que tu cuerpo puede absorber y utilizar esta proteína de manera muy eficiente. Una de las mejores cosas de las claras de huevo es su versatilidad en la cocina. Puedes usarlas en platos salados como tortillas y revueltos, o en deliciosas recetas dulces como tortitas, bizcochos y hasta nubes de proteínas. Por ejemplo, puedes hacer una tortilla de claras con espinacas para el desayuno, o unas tortitas fitness para merendar. Las posibilidades son infinitas, y siempre tendrás un plato rico en proteínas y bajo en calorías. Así que no dudes en incluir claras de huevo en tu dieta diaria. Descubrirás que es un ingrediente esencial para tu éxito en el gimnasio. A disfrutar. Nuestro tercer alimento es un clásico en la dieta de cualquier persona que busca ganar masa muscular, la pechuga de pollo. La pechuga de pollo es una fuente excelente de proteína de alta calidad. Cada 100 gramos de pechuga de pollo nos aporta aproximadamente 22 gramos de proteína, con un perfil de aminoácidos excepcional y una biodisponibilidad muy alta. Esto significa que la mayor parte de la proteína consumida se absorbe y se utiliza en procesos vitales como la síntesis de proteínas musculares. Además, la pechuga de pollo es baja en grasas, lo que la convierte en una opción ideal para mantener una dieta baja en calorías pero rica en proteínas. Para maximizar el sabor y la jugosidad de la pechuga de pollo, te recomiendo marinarla antes de cocinarla. Un buen macerado puede marcar la diferencia. La receta favorita de muchos fitpoderosos incluye especias, un poco de leche desnatada y unas horas de reposo en el refrigerador. La mejor manera de cocinar la pechuga de pollo es a la plancha o en la freidora de aire. Estos métodos de cocción rápidos y saludables ayudan a mantener la jugosidad y el sabor de la carne sin añadir grasas innecesarias. Así que no olvides incluir la pechuga de pollo en tu dieta. Con su alto contenido en proteínas y su versatilidad en la cocina, es un alimento que te ayudará a alcanzar tus objetivos de fitness. Vamos a disfrutar. Si te está pareciendo valioso el contenido de este vídeo, dale un fuerte me gusta, compártelo con tus conocidos fitness y los no tanto. Sobre todo, sigue viendo porque al final te dejaré una sorpresa muy especial. Alimento 4. Nuestro cuarto alimento es un grupo de productos que probablemente ya tengas en tu nevera, los lácteos desnatados. Los lácteos desnatados son una fuente excelente de proteína de alta calidad. Al retirar la grasa, obtenemos productos bajos en calorías pero ricos en proteínas y con un perfil de aminoácidos ideal para la síntesis muscular. Por ejemplo, un yogur desnatado enriquecido en proteínas puede aportar hasta 10 a 12 gramos de proteína por cada 100 gramos. Estos productos no solo te aportan proteínas de excelente biodisponibilidad, sino también otros nutrientes esenciales como el calcio y la vitamina D, que son cruciales para la salud ósea y el rendimiento físico. Los lácteos desnatados son muy versátiles. Puedes consumirlos solos, en batidos, o combinarlos con frutas y cereales para crear bowls nutritivos y deliciosos. Añadir un poco de edulcorante o esencia de vainilla puede mejorar aún más su sabor sin sumar calorías extra. Una forma deliciosa de disfrutar los lácteos desnatados es en batidos de proteínas o como base para deliciosos postres saludables.
Puedes hacer desde puddings hasta helados bajos en calorías utilizando estos productos. Incorporar lácteos desnatados en tu dieta diaria te ayudará a alcanzar tus metas de fitness de manera deliciosa y saludable. No olvides experimentar con diferentes recetas y disfrutar de todos sus beneficios. Alimento 5. Filete de ternera. Nuestro quinto alimento es una delicia que no solo es sabrosa, sino también altamente nutritiva. El filete de ternera. El filete de ternera es una fuente impresionante de proteína de alta calidad. Por cada 100 gramos, obtenemos aproximadamente 22 gramos de proteína con un excelente perfil de aminoácidos, lo que lo hace ideal para la construcción muscular y la recuperación post-entrenamiento. Para obtener la mejor calidad nutricional, te recomiendo elegir cortes magros de la ternera, como el lomo, el solomillo o el filete de cadera. Estos cortes no solo son bajos en grasa, sino que también ofrecen una textura y sabor exquisitos. La forma en que cocinas la ternera también es crucial. Los mejores métodos para conservar todos sus nutrientes son la parrilla, el asado y el salteado a fuego medio. Estos métodos ayudan a mantener la jugosidad de la carne sin necesidad de añadir grasas adicionales. Es importante no cocinar la ternera a temperaturas extremadamente altas y durante mucho tiempo, ya que esto puede reducir su valor nutricional y formar compuestos potencialmente tóxicos. Siempre retira cualquier parte quemada para mantener tu comida saludable. Paréntesis. Si eres vegetariano o vegano, no te preocupes porque más adelante te damos opciones a tu gusto. Así que, si buscas una fuente de proteína deliciosa y eficaz para tu dieta de entrenamiento, el filete de ternera es una excelente opción. Experimenta con diferentes cortes y métodos de cocción para disfrutar al máximo de este alimento lleno de beneficios. ¡Buen provecho! Alimento 6. Este alimento es uno que se ha vuelto indispensable en el mundo del fitness, la proteína en polvo. Existen diversos tipos de proteína en polvo, cada uno con sus propios beneficios. Los más comunes son el suero de leche, la caseína, la proteína de soja y la proteína de guisante. Por ejemplo, una porción de 30 gramos de proteína de suero de leche puede aportar entre 20 y 25 gramos de proteína de alta calidad. Estas proteínas no solo son ricas en aminoácidos esenciales, sino que también tienen una alta biodisponibilidad, lo que significa que tu cuerpo puede absorberlas y utilizarlas de manera muy eficiente. Esto es clave para la reparación y crecimiento muscular. Aunque los batidos de proteínas son la forma más clásica de consumir estos productos, las posibilidades no terminan ahí. La proteína en polvo es increíblemente versátil y se puede utilizar en una gran variedad de recetas. Puedes añadir proteína en polvo a tus pancakes para un desayuno energético, utilizarla en puddings y helados para postres saludables, o incluso hacer siropes deliciosos añadiendo un poco de agua. Estas opciones no solo aumentan tu ingesta de proteínas, sino que también añaden un toque de sabor increíble a tus comidas. Por cierto, acá arriba te dejo una playlist con múltiples opciones de recetas saludables ricas en proteínas. Incorporar proteína en polvo en tu dieta diaria te permitirá alcanzar tus metas de fitness de manera deliciosa y efectiva. Experimenta con diferentes recetas y disfruta de todos los beneficios que este versátil suplemento puede ofrecer. Atrévete a probar nuevas formas de consumir tu proteína en polvo. Fit Poderoso, te encanta alimentarte sanamente. Eso está genial, pero, seguramente te pasa como a muchos, que no tienen muchas ideas de recetas saludables y cómo prepararlas. No te preocupes porque en el link de la descripción te dejo un acceso para descargar el ebook con 1000 recetas saludables, postres bajísimos en azúcar y hasta jugoterapia, no olvides descargarlo en el link de la descripción. Alimento número 7. Pulpo. El séptimo alimento en nuestra lista es esta joya del mar. Este alimento no solo es delicioso, sino también altamente nutritivo. El pulpo aporta entre 17 y 19 gramos de proteína por cada 100 gramos, junto con una gran cantidad de micronutrientes esenciales como la vitamina B12, el zinc, el hierro y el cobre. Estos nutrientes son vitales para mantener tu cuerpo funcionando de manera óptima y apoyar el crecimiento muscular. La preparación del pulpo puede parecer un desafío, pero con algunos consejos, puedes disfrutar de este alimento en casa. La forma más clásica de cocinarlo es a la brasa, pero también puedes optar por métodos más sencillos y saludables. El pulpo a la brasa es exquisito, pero puede ser difícil de hacer en casa. Una alternativa más práctica es preparar un refrescante ceviche de pulpo. Para esto, cuece el pulpo brevemente, déjalo enfriar y mézclalo con cilantro, cebolla morada, limón y tus especias favoritas. Este plato no solo es delicioso, sino también perfecto para los días calurosos. Otra opción es hervir el pulpo y luego añadirlo a ensaladas o platos de verduras al vapor. De esta manera, puedes disfrutar de todos los beneficios del pulpo sin complicarte demasiado en la cocina. El pulpo es una excelente fuente de proteína y micronutrientes que puede diversificar tu dieta de fitness. Prueba estas recetas y descubre cómo este tesoro marino puede contribuir a tus objetivos de salud y entrenamiento. Atrévete a incluir el pulpo en tu alimentación. Alimento 8. Tofu. El octavo alimento en nuestra lista es el tofu, una excelente fuente de proteína vegetal.
El tofu aporta alrededor de 11 gramos de proteína por cada 100 gramos, con una calidad bastante decente. Además, es una opción ideal para quienes siguen una dieta vegana o vegetariana. Una de las mejores cosas del tofu es su versatilidad. Gracias a su textura esponjosa y su sabor suave y neutro, se puede utilizar en una gran variedad de recetas. Puedes añadirlo en crudo a ensaladas y poucs, o cocinarlo de múltiples formas. Para una opción rápida y deliciosa, prueba desmigajar el tofu y saltearlo con especias para crear una falsa boloñesa. Otra opción es marinarlo previamente para darle más sabor, y luego saltearlo o empanarlo y cocinarlo en la freidora de aire. Los resultados son increíbles. El tofu es una opción versátil y nutritiva que puede enriquecer tu dieta de fitness con proteína de calidad. Experimenta con estas recetas y descubre lo fácil y delicioso que puede ser incluir el tofu en tu alimentación diaria. Atrévete a probar nuevas formas de disfrutar el tofu. Fit Poderoso, no olvides agregarte en nuestras comunidades de WhatsApp y Telegram que ves en la descripción del video y formar parte de esta gran comunidad de personas apasionadas por el fitness y el estilo de vida saludable. Alimento 9. Quinoa. El noveno alimento en nuestra lista es la quinoa, un superalimento que destaca por su alto contenido en proteína y nutrientes. La quinoa aporta alrededor de 14 gramos de proteína por cada 100 gramos, con una calidad bastante decente. Es el cereal más rico en proteína, ideal para quienes buscan una fuente vegetal de este nutriente. Preparar quinoa es sencillo, pero requiere algunos pasos para obtener el mejor sabor y textura. Primero, enjuaga bien la quinoa en un colador con agua fría para eliminar las saponinas, que pueden darle un sabor amargo. Luego, tuéstala ligeramente en una sartén a fuego medio para realzar su sabor. Para cocinarla, añade una parte de quinoa a dos partes de agua o caldo de pollo para un sabor más rico. Deja hervir, reduce el fuego y cocina a fuego lento durante 15 a 20 minutos, hasta que los granos estén tiernos y hayan absorbido todo el líquido. La quinoa es extremadamente versátil. Puedes usarla como base para ensaladas, como acompañamiento para platos principales, o incluso en sopas y guisos. Su textura y sabor únicos la convierten en un excelente complemento para una dieta de fitness equilibrada. La quinoa es una fuente de proteína vegetal de alta calidad que puede enriquecer tu dieta con nutrientes esenciales. Experimenta con estas recomendaciones y descubre cómo la quinoa puede convertirse en un alimento básico en tu cocina fitness. Y anímate a incluirla en tus comidas diarias. Alimento 10. Gambas o mariscos. Nuestro décimo y último alimento son las gambas o mariscos, una deliciosa fuente de proteína con beneficios nutricionales impresionantes. Las gambas son una excelente fuente de proteína de alta calidad, aportando alrededor de 20 gramos por cada 100 gramos consumidos. Además, son bajas en calorías, con aproximadamente 70 calorías por cada 100 gramos. Para disfrutar de las gambas al máximo, es recomendable prepararlas de manera sencilla y resaltar su sabor natural. Un método popular es cocinarlas a la plancha con un poco de aceite de oliva y ajo, o simplemente hervirlas y servirlas con limón y perejil. Otra opción es utilizar las gambas en ensaladas, paellas o como relleno de tacos y wraps. Su versatilidad las convierte en un ingrediente estrella para platos frescos y llenos de sabor. Las gambas no solo son deliciosas, sino que también son una fuente importante de nutrientes como el zinc, el hierro y la vitamina B12. Incorporarlas regularmente en tu dieta te brindará un aporte significativo de proteína y otros elementos esenciales para una vida saludable. Aprovecha los beneficios de las gambas o mariscos en tus comidas diarias. Ya sea en recetas tradicionales o en platos innovadores, las gambas son una opción nutritiva y deliciosa que no puede faltar en tu mesa. Descubre cómo incluirlas y disfruta de su sabor fresco y natural. Las gambas o mariscos, una elección sabrosa y nutritiva para tu estilo de vida fitness. Añádelas a tu lista de compras y empieza a disfrutar de sus múltiples beneficios. Fit Poderoso, has descubierto una variedad de 10 alimentos poderosos para mejorar tu nutrición, pero recuerda, cada persona es única y no te servirá de mucho este listado si no individualizas tu alimentación. Es por eso que, en nuestro curso, Crea tu propia dieta, aprenderás a personalizar tu plan nutricional según tus necesidades individuales y características únicas. Inscríbete ahora por el increíble precio de menos de $10 y comienza a diseñar la dieta perfecta para ti. Link en la descripción y el primer comentario fijado. Hemos explorado los mejores alimentos para potenciar tu vida fitness y alcanzar tus objetivos de masa muscular. Desde el poderoso pescado azul hasta las versátiles claras de huevo, cada opción te ofrece nutrientes clave para tu desarrollo físico. Comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos cuál de estos alimentos te encanta más y no olvides dar me gusta y si este contenido te ha inspirado. Únete a nuestros grupos de Telegram y WhatsApp para seguir discutiendo sobre nutrición y entrenamiento. Acá te dejo más recetas saludables en nuestra playlist especial. Ábrela tocando acá arriba en la pantalla. Suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos.